Ok, señores, traigo un video buenísimo el día de hoy. Hace unos días o una semana subí el video sacando mis primeras 20 kills. Era un gameplay ya algo bastante viejo, donde daba una estrategia de cómo ganar y cómo sacar esa medalla aún sin tener tanta habilidad. Ok, el día de hoy les traigo una partida completamente solo sacando la medalla de 20 kills. Lamentablemente no logro ganar la partida porque el último Pathfinder se come todos mis tiros. No me voy a quejar porque yo usé Pathfinder en esta partida y lo más probable es que yo también me haya comido bastantes tiros de la gente, aunque casi no encaré duelos cara a cara. Normalmente fue más por estrategia. Ok, la saco completamente solo. Estaba jugando con un suscriptor, con el señor Civilian. Al final, casi al intermedio de la partida, tengo que dejarlos morir para yo ir por la medalla. Ese es el objetivo de este video. Así que vamos a analizar parte por parte lo que hice para que ustedes puedan sacar esta medalla de 20 kills. Primero que nada, lo importante, la selección de personaje. Yo pienso que lo más importante de los personajes es que utilices un personaje que pueda moverse rápido y al mismo tiempo regresar de manera rápida hacia la zona. Yo uso Pathfinder porque puedo utilizarlo para desplazarme muy rápidamente. Ya también la saqué con Bangalore, como mucha gente lo sabe. ¿Y qué es lo que hago primero que nada? Me aviento a zona caliente. Aunque no haya muy buenas armas, el objetivo de caer en zona caliente es que con lo primero que tengas, ataques y confíes en tu puntería. No hay de otra, tienes que ser muy objetivo. Como se dieron cuenta, en ese momento llegaron a atacarme. ¿Qué es lo que hice? Empiezo a moverme muy rápido con Pathfinder. Esto lo puedo hacer también con Bangalore o con otras leyendas. Empiezo a moverme muy rápido y empiezo a generar daño a gente, pero trato nada más de hacerles daño y me retiro, no los termino. ¿Por qué? Esto se llama baitear a los enemigos. ¿Qué haces? Esperas que el compañero intente revivirlo porque ya no te escucha o porque piensa que ya no está por ahí, y tú lo sorprendes reviviéndolo y te haces y te llevas las dos kills. Así es como en este momento empecé con mis dos kills. Para mi suerte, encuentro una Hemlock y también encuentro un escudo blanco. Luego en otra caja encuentro un escudo azul. Y luego en la parte de la izquierda de esta casa encuentro un escudo dorado. Entonces, aquí va con la selección de armas. Vamos a esto y es muy importante. ¿Qué armas usar? Bueno, las armas son con las que más te acomodes. En ese momento, de la Hemlock a la Flatline, me acomodo más con la Hemlock. Dije, no es un arma de corto alcance, no tengo vida, pero no vas a buscar sobrevivir, vas por la medalla. Entonces tienes que ir al lugar del rush, tienes que ver a dónde están derribando a tus compañeros. Creo que derriban a mi compañero Octane por ahí, y empiezo a baitear y a ver cómo está el panorama. Si veo que no hay disparos, avanzo hacia la zona. Ahí pude esperar a que lo revivieran, la verdad no quise perder tiempo porque escuché que alguien más venía por atrás. Yo necesitaba lootear de manera muy rápida, así que cambié mi R45 por una R99 y les dije que tenía un enemigo atrás. No sabía que venía con puño, así que lo primero que hice fue propiamente pues matarlo, porque no quería yo perder lo que era la racha, ¿ok? Ya luego me luteo bien, trato de lutearme también, encontrar cosas para giliarme. No tengo nada para giliarme en ese momento, y aquí es donde no se tienen que preocupar. Si no tienes vida, trata de pedirle a tu equipo. Si tu equipo no te da, no pasa nada. Recuerda que vas por la medalla de 20 kills, y si te mueres, lo puedes volver a intentar. Es la gran ventaja de los Battle Royale, ¿ok? Como vi que no tenía nada de healings, ¿qué es lo que hice? Me retiré de ese lugar. Si es que no tiene nada de healings, me voy. Y el amigo ya había calouteado, porque luego hablan dentro del juego. Había calouteado que en la casa de la derecha había gente. Yo los escuchaba, pero yo los escuchaba abajo, no arriba. Él decía que estaban en la casa, la verdad yo no sabía si estaban ahí. Yo los escuchaba abajo, así que bueno, yo pues me lancé. Mejor dije, están por acá. Y sí, aquí estaban las dos ratas. Maté a uno y estaban muy tocadas. Me hice las dos kills. Entonces vi ahí que salí con 6 kills de esta zona. Encontré cosas para giliarme. Y empecé a hacer una rotación muy absurda. Empecé a rotar hacia la parte de mercado. Luego me roté hacia la parte de búnker. Cambié mi Hemlock por la carabina. Volví a poner mi Hemlock. Y dije, voy a quedar con la Hemlock. Dije, tengo el cargador ampliado de la Hemlock. Tengo más balas. Me conviene más para un duelo. La carabina solamente tiene 18 balas, así que no me conviene y tengo muy poquitas balas ligeras. Hay que saber cómo que optimizar ese tipo de cosas, ¿ok? Entonces empecé a rotar de manera muy tonta y acabé regresando al donde comencé mi partida después de dar una rotación absurda porque yo quería encontrar gente. Bueno, acabé regresando a la parte de puentes porque yo escuchaba gente disparando en la parte superior izquierda en la casa. Así que lo primero que hice fue desplazarme hacia allá. No marqué a los enemigos porque yo no quería que mis amigos me robaran esas kills o dispararan. Un suscriptor estaba en la partida, entonces lo más probable es que yo sabía que él me iba a seguir y ya tendría cierto apoyo de contención. Pero yo quería ir solo contra esos enemigos.
¿Qué es lo que hago? Voy, obtengo y agarro el globo para ganar altura. Cambio de mira, porque solamente tengo la mira de punto rojo. Dijo, ahorita me va a convenir más los disparos y los duelos a corto alcance. Me conviene más tener la mira en la R99, que tiene muchas más balas. Tengo el cargador ampliado. Elimino el primer Pathfinder. Él estaba parado, estaba AFK. Le tiro granadas. No lo mato, lo baiteo. ¿Por qué lo baiteo? Porque meto en estrés al equipo en ese momento. Ya me tiraron a un amigo que no sé qué. Veo que empiezan a atacar al Gibraltar, lo dejo muy tocado. Y dije yo, es el momento de rushar. Gibraltar tocado, Pathfinder abajo. Solo debe quedar uno contra el que me voy a riflear. Y dicho hecho, así fue. ¿Qué es lo que hice? Fui directamente a rushar a eliminar a los enemigos que quedaban. Si yo esperaba más tiempo, como se pueden dar cuenta, había otro equipo que estaba lejos. Y lo que hice fue acercarme hacia los enemigos que tenía más cerca para eliminar el squad completo, los elimino. Dije, ya mi equipo ya está llegando, tengo tiempo para lootear, necesito balas, necesito hacerme con más munición para poder seguir rifleando. Y vi que el caustic enemigo empezó a tirar eso, entonces yo para detenerlos vi que tenía ahí unas granadas, que de hecho también agarré, y le tiro granadas. Aunque yo no sepa que si hay nadie, alguien o no, tiro granadas. Veo que le bajo escudo a alguien y dije, es momento de rushar. Me pongo una pila, porque traía una mochila dorada, que la mochila dorada es de Dios, la verdad es que me tocó un loot muy bueno. Me pongo una pila y dije, tengo que buscar al que está tocado. Vi que este no era el que estaba tocado, faltaba uno que estaba tocado, este ya lo dejé y ya lo bajé. Listo, dije, falta uno que está tocado. Es este, lo termino, ya tengo dos muertos. ¿Qué puedo hacer? ¿Quedarme a esperar ahí arriba? No, tengo que ir por el último porque entonces mi equipo lo puede matar. Y voy yo rápidamente a eliminar al último y me hago con las otras 3 kills. Y salgo de la zona caliente con 12 kills. Reviveo a mi compañero y sigo rotando en el mapa. Y es aquí donde viene el momento más crucial de la partida con las rotaciones. Escucho gente, normalmente esta gente siempre está disparando en mercado, escolta o en la zona de la baliza de reanimación. Es casi siempre ahí están los duelos. Dije, ahí deben haber 3 o más equipos. Es mi momento para llegar y hacer kills. Pero no hacer kills a lo loco, sino pensar. Recuerda que el objetivo no es el daño, es hacer las kills para la medalla. Así que llego. Tomo tantita altura, tomo una posición donde me pueda cubrir, me pueda desplazar con cierta ventaja e intento empezar a meter tiros. Y esta es la parte crucial, es la parte crucial. Llevas 12 kills, vas a mitad de la partida y un error puede hacer que esto se acabe, que se acabe tu oportunidad de una partida buena. Ok, le meto tiros a esa lifeline, la dejo muy tocada, no hago más. Dijo, ¿sabes qué? Hay más gente que puedo matar, no tengo que enfocarme nada más en matar a esa. Me voy, un amigo me tira un support increíble, el suscriptor me tira un support increíble, civilian con ese humo. Me curo, me tomo el tiempo de meterme pilas chiquitas porque las pilas grandes las voy a usar cuando esté encarando a la gente. Tomo altura otra vez e intento hacerle daño y buscar al mismo objetivo. Encuentro la lifeline y empiezo a hacerle daño al mismo objetivo porque debe seguir tocada. Fallo un poco de tiros, empiezo a rociarle de granadas para seguirle haciendo daño. Veo que le hago daño y voy otra vez contra ella. Ya que focuseé y terminé a ese enemigo, veo que el compañero empieza a marcar al otro. No le hago caso, yo solamente sigo enfocado en que la gente no me avance. Lamentablemente yo tuve que ir a terminar esa lifeline era mi kill, tenía que terminarla porque se estaba alejando hacia donde se encontraban sus compañeros y obviamente me la iban a revivir. Y en este momento tuve que vender a mi equipo y usar una pila grande, por eso, para eso se tienen que guardar. Tuve que vender a mi equipo para yo poder de cierta forma seguir con mi objetivo. Muchas veces yo lo he visto en jugadores profesionales como Daltosh, como DC, que hay que hacerlo para conseguir las kills, ¿ok? Digo, vender a mi equipo entre comillas porque de cierta forma estaba yo rodeado. Tenía gente en mercado, tenía gente en la cueva, no podía irme a meter a agarrar las balizas porque era muerte segura, yo sabía eso. Así que esperé en esta zona a que el equipo que se encuentra en la baliza y el equipo de mercado comiencen a pelearse. Me di cuenta que ambos equipos tenían rifles de largo alcance y dije, al menos que tengan una puntería de Dios o una puntería bestial, van a poder contra mí. Así que de cierta forma mantuve la calma, estuve observando y aproveché el sonido de la tormenta para desplazarme a rushear a estos muchachos que estaban enfocados en alguien más. Voy, ataco al Mirage, elimino al Mirage. Una vez que el Mirage está abajo, trato de curarme con la pila chiquita rápido. Tira humo al equipo contrario. Esto me beneficia a mí porque siempre he jugado mucho con Bangalore y siento que puedo verlos sin ocupar mi visión. En este momento ocupo más que nada los headsets. Como se cuenta, pues, empiezo a meter tiros sin ver al enemigo. Lo tengo de frente, lo termino y me está rusheando una Bangalore al final, que también me pongo algo nervioso porque estoy recibiendo tiros por otros lados, pero veo que mi vida está suficientemente alta. Elimino a los tres y me muevo de lugar. No me quedo looteando, me voy. Yo sé que ya no tengo healings, yo sé que ya tengo muy poquita vida. Me empiezan a disparar desde lejos, pero yo llego y dices que me voy a healear y luego regreso a intentar lootear a los muchachos.
No van a ver la parte en la que luteo, porque pues es algo lento. Lo único que hice fue lutear una caja y me fui. Solamente fui a agarrar healings y me quité. Agarré un poquito de munición y listo. ¿No vieron cuando cambié lo que es la Hemlock por la carabina? No sé si lo vieron. Bueno, me puse la carabina y la R99 porque son las armas que mejor manejo. En este punto de la partida tienes que traer armas que mejor manejes. Y esto es una regla. ¿Quieres hacer más kills? Armas automáticas. ¿Quieres hacer más daños? Armas a larga distancia. Es lo que yo hago. Si quieres hacer daño, ponte un lombo y dispara desde lejos hasta que se estén curi curi los escudos. Te va a ser obtener mucho daño. ¿Quieres hacer kills? Ve con armas de corto alcance, mediano y corto alcance, automáticas para evaporarlos rápido y tú que puedas seguir adelante y no pierdas mucho tiempo, ¿ok? Entonces, ¿por qué me subí a esta roca? Importante, recuerden que teníamos a alguien en el mercado y también escuché a alguien en Skulltown y dije, hay gente, me están rodeando, donde yo empiece a disparar, los muchachos de los empiezo a ver ahí, donde yo empiece a disparar, vienen los dos equipos y me acaban, ¿ok? Y va a ser un problema salir de ahí contra 6 jugadores. Dije, me faltan muy pocas kills, para completar las 20 kills, no tengo que desesperarme. Yo vengo por las 20 kills, no vengo por la partida, que es lo importante. No vengo por la partida, vengo por esta medalla, ¿ok? Que si quiero ganar la partida, bueno, eso ya depende. Al final, esta partida la pude ganar, la verdad, pero van a ver el clip del final que el Pathfinder hace un show y se traga, cuando está en 124, y mis últimos como 13, 15 tiros, se los come. Así, asqueroso. Empiezo a encontrar balas ligeras aquí y digo, está bien, está perfecto. Me voy moviendo con la tormenta en este punto final. Puede ser de esta forma o puedes irte a la zona. ¿Por qué yo me muevo de esta forma? Porque la tormenta va cubriendo mis pasos. Y como soy Pat, de cierta forma me escucho diferente a todos los pasos. Y de hecho los pasos enemigos se escuchan diferente a los pasos normales. Veo un portal, empiezo a baitear el portal. Digo, a lo mejor si sale alguien aquí, lo despedazo en este momento. Veo que nadie sale por aquí, así que comienzo a rotar. Y comienzo a rotar de tal forma en la que trato de evitar a los enemigos, pero trato siempre de obtener altura. Me di cuenta que estaban peleando aquí en los huesos y en la ciudad de mi derecha, que la verdad no sé, que está a la izquierda de Thunder, pero no sé cómo se llama esa ciudad. Bueno, ¿qué es lo que hice? Rápidamente, yo agarré altura, verifiqué el panorama, dije dónde están los enemigos, quiénes están peleando, quiénes están bajando. Yo necesito estar pendiente de esto porque no puedo cometer algún error. Aquí escucho yo muchísima gente, no logro identificar si están arriba de mí, abajo de mí. Así que mantengo la calma, espero que ellos disparen. Y a mi derecha veo un Pathfinder looteando, lo bajo y dije, no voy a perder tiempo, lo voy a terminar. Termino el Pathfinder, me sigo, creo que era un Pathfinder, la verdad no alcancé a ver bien. Me quedo aquí, no me muevo, escucho gente abajo de mí, digo, no vale la pena que yo vaya, no vale la pena que me baje. Me vuelvo a subir aquí porque siento que perdí altura y veo que tiran la ulti de Bangalore. Dije, es mi momento para avanzar, puedo aprovechar esta conmoción para irme y pongo el zipline hacia la ciudad. Esperando que toda la gente esté escuchando el ruido de la ulti de Bangalore y no me vea. Ok, caigo en la ciudad y lo primero que me encuentro es una Bangalore que está debajo mío, que ni siquiera se ha percatado que yo caí. Le meto tiros con la carabina, fallo unos que otros, pero cambio al R99. Completo la kill muy sencillamente. Intento ganar altura, pero la verdad es que no quería que me vieran, así que me regreso. Me pongo una pila grande porque le digo, en estos momentos tienes que cuidar las pilas grandes para los duelos finales. Tratar de curarte casi toda la partida con pilas chiquitas cuando tengas tiempo y las pilas grandes para estos momentos cruciales. Y espero hasta que lo empiecen a revivir para ir a baitearlo. Y es así como obtengo la medalla de 20 kills matando al último sin siquiera darse cuenta que yo estaba ahí. Ok, al final duelo contra Pathfinder, lo escucho arriba, me mata, van a ver ustedes ahorita el clip cómo se ve rápido y luego se los voy a poner lento para que vean que los últimos tiros no los cuenta. Pero pues nada, estos consejos espero que les sirvan bastante para hacer la medalla de 20 kills a ustedes. No me quiero un pro, no creo ser mejor que nadie, simplemente lo hago porque sé que ustedes quieren esta medalla. Y como ya me habían dicho que la estrategia pasada les parece muy gay, que es de homosexuales, que bueno, si no quieren usar esa estrategia de noobs, les pongo esta estrategia, confíen más en su puntería y en los ciertos consejos de cómo me fui moviendo en la tormenta, cómo fui avanzando durante toda la partida, los consejos de las armas, los consejos de las posiciones, las rotaciones, para que ustedes, pues obviamente, puedan mejorar y obtener esta medalla. Muy importante, roten de acuerdo a su personaje. Si ustedes usan a Pat, roten a lugares con muchos edificios. Si ustedes usan a Bangalore, roten a lugares donde puedan perderse rápidamente con el humo. Ustedes usan a Great, roten en lugares donde pueda Great escabullirse con sus portales o encontrando en fase. Traten de rotar por lugares que sea fácil y tengan mucha cobertura para poder desplazarse. Pero pues nada, aquí les dejo el clip del último Pathfinder.
Soy Jeto. Y si te sirvió este video, déjamelo aquí en los comentarios. Porque la verdad quiero que mucha gente obtenga esta medalla. Ahí luego echamos gente bonita. Bye. Saludos a Civilian, el suscriptor que estuvo jugando conmigo. Nos vemos.